¡Hola a todos! Hola. Bienvenidos al canal de los discípulos de Armitei. Somos Penélope e Ismael y hoy tenemos una nueva partida a Marvel Champions, el juego de cartas. Y bueno, ya pudisteis ver, y si no, le dais ahí en la etiqueta hasta que sale encima de Penélope y ahí tenéis un montón de vídeos, pero os vamos a mandar a la primera partida donde conseguimos vencer a Rino, un poquito en extremis, con algunos fallitos que hicimos en la partida. Sí. Pero bueno, tenéis los comentarios, porque como tenemos la mejor audiencia del planeta, pues en los comentarios amablemente dice, ay, esto es así, esto es así, así que... Intentaremos no cometer. Sí, a veces nos despistamos. Pero bueno. Y hoy vamos a pasar al segundo escenario. Vamos a jugar contra Klaue. No hemos jugado contra él todavía. Exactamente. Vamos ahí. Si es verdad que vamos a jugar con Pantera Negra. Wakanda Forever. Y con Hulka, con Jennifer Walker, que la llevaré yo. Y ya hemos jugado una partida fuera de cámara con estos personajes contra Rino, pues para conocer un poquito los mazos y demás. Le hemos conseguido ganar. Vamos a ver qué pasa con Klaue, ¿vale? Porque tiene pinta que se complica un poco el asunto. A ver, el mazo de encuentros, si habéis visto en las reglas, con Rino es un mazo de encuentros de dificultad 1, con Klaue te recomiendan la dificultad 2 y lo hemos hecho así, ¿vale? Bueno, veremos a lo que duramos. No confiamos mucho, pero lo vamos a dar todo. Hombre, eso no se duda. Ahí vamos a darle todo. Y me veréis mucho hacer esto. Es que soy muy fan. Vale, entonces tenemos ya todo preparado. Tenemos aquí el primer plan, que es distribución clandestina. Dice, el ataque a las instalaciones de SEAL se ha atribuido a una red clandestina de tráfico de armas. Preparación, buscas en el mazo el encuentro de plan secundario Red de Defensa, que ya lo hemos sacado. Y muéstralo. Bueno, pues baraja el mazo de encuentros, que esto está, y avanzaríamos a la etapa 1B, que es darle la vuelta a la distribución clandestina. Dice, vuestra investigación ha revelado que el jefe de esta organización criminal es Klaue, un viejo enemigo de los Vengadores. Cuando se muestre esta carta, descarta cartas del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro. Pon en juego ese esbirro enfrentado al jugador inicial, que hemos elegido que sea Hulka, la jugadora inicial. O sea, un esbirro. Pues mira, la primera. Uf, fundidor, 5 de vida. El jugador enfrentado debe defender contra los ataques de fundidor con un aliado que controle si puede. Aumento, agota a todos los aliados que controles. Ay, madre. Klaue tiene 12 de vida por jugador, así que le hemos puesto 24. Y en su ataque tiene un 0 y un asterisco porque lo que dice es que cuando él ataque, en vez de coger una carta de aumento, hay que coger dos. No tiene él una base, sino que cogemos dos cartas y ya sabéis, puede salir dos en blanco, cuatro, tres... Y no, el plan secundario de Red de Defensa tiene dos de amenaza más una por jugador, así que tiene cuatro de amenaza. Y es de crisis, que lo indica este icono. Es decir, no podemos quitar la amenaza que vaya entrando en el plan principal mientras este esté en juego, así que hay que intentar a toda costa acabar con ese. Así que ahora cogemos la mano de cartas. Yo, como estoy en la forma de Jennifer Walters, porque siempre se empieza en la forma civil, por así decir, cojo 6. Sí. 2. Yo también tengo 6. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. Yo tengo 11 de vida, que lo sepáis, por si me veis sufrir mucho. Madre mía, ¿no? Vamos a ver. Porque tengo aquí cosas. Tengo cosas. Hay que tener cosas siempre. Vale, y ahora, una vez que, bueno, tenemos las cartas, podemos descartar las que no queramos. No, me las voy a quedar. Yo también me las voy a quedar, porque... Sí, me las voy a quedar. Y ahora hay que resolver las capacidades de preparación, que en este caso Pantera Negra sí que tiene, así que... Sí, yo tengo la de preparación, porque dice que puedo buscar en mi mazo una mejora y añadirla a mi mano, y luego vuelvo a barajar el mazo, así que voy a buscar una mejora, voy a coger las garras de pantera que vienen bien, y vuelvo a barajar. Estamos en la jugada. No sé si es lo más sabio, pero bueno, estás preparada. Qué remedio. Pues comenzamos, empieza Jennifer Walters, así que vamos allá, porque es que me han salido cartas. Voy a jugar la unidad táctica, que es una mejora, que me cuesta 3, así que voy a gastar la energía, que me da 2, y el pájaro burlón, que me da una más, así que son 3, y ya la tengo ahí preparada. Y hay que ponerle 3 contadores. Que ya hubo bastante cachondeo por lo de los contenedores anterior. Que sepáis que lo seguiré diciendo porque se me olvidará. Vale.
Y ahora voy a hacerlo, sí. Voy a jugar el Elitransporte, que me cuesta otras 3. Tengo la de Genio, que me da 2. Y voy a gastar esta, que no quería. Pero bueno, de momento, que también me da 1. Así que me quedo sin cartas en la mano. Y tengo aquí el Elitransporte, que es un apoyo bastante interesante. Y ahora, bueno, vamos a hacer que Jennifer Walters entre en acción. Atentos, ¿eh? Porque me voy a convertir en Hulka. Y por el mero hecho de transformarme, ¿vale? Dice, deberías hacer pesas. Respuesta, después de que cambies a esta identidad, inflige 2 de daño a un enemigo. Así que este que está aquí, el fundidor, se lleva 2. Y ahora Hulka se agota y le ataca, que hace 3. Así que ya me he llevado por delante aquí al amigo este. ¡Ostras! Y ahora puedo hacer unidad táctica, acción. Agota la unidad táctica y quítale un contador de ataque. Inflige 2 de daño a un enemigo. Pues la unidad táctica le da la vuelta y le hacemos los 2 primeros a Clau. Sabes que los apoyos y eso van abajo, ¿verdad? Bueno, pues abajo. Sí, porque si no vamos a chocar, como metamos aliados. Vale, y ya está, porque no puedo hacer nada más, porque esto con la gota de transporte elige un jugador. Bueno, lo puedo hacer. Reduce en 1 el coste en recursos de la siguiente carta jugada por ese jugador en esta fase. Pues ya está. Como ahora vas tú, hago teletransporte y la carta que juegues te cuesta 1 menos. ¡Madre mía, cómo ha venido Hulka! No me quiero decir más. ¿En serio? ¿Me vas a dar eso? ¡Qué bien me viene! Claro, luego ya la preparo y para el siguiente turno ya veremos. Pero, porque si me reduce en 1, me saco mi Indómito. Mi Indómito dice que después de que mi héroe defienda, puedo descartarlo para volver a preparar al héroe. Esto ahora mismo es muy pronto, pero vendrá bien en algún momento. Luego voy a usar mi carta de fuerza para ponerme mi traje de Vibranium. Bien. Y voy a usar mi carta de energía para ponerme mis garras. Ya estoy equipando a Pantera. Esto va así. Y por ahora, hasta ahí hemos llegado. Ahora, ¿quitas amenaza? Voy a ver. Voy a darle la vuelta a Pantera Negra y vamos a quitar 2. Quitamos 2, venga. Vale, y has acabado, ¿no? Sí. Bueno, podríamos atacar otra vez. Porque si me pides ayuda, pues... bueno, no, que la tengo agotada. No, porque agotada. Está agotada. Y la ansia me puede. No se puede. Vale, descartaríamos las cartas que quisiéramos, ¿sí? O si nos sobraran. Y ahora robamos hasta el tamaño de mano, que ahora en Hulka, que es una de las cositas así pegas que tiene, es que solo tiene 4 de mano, pero bueno, no, el mío así, tiene 5, así que... Aún así, voy bien, estoy... Bueno. Vale, venga. Es lo que hay. Preparar las cartas agotadas, vamos para arriba. Allá vamos. Estamos preparados. Y ahora le toca al villano. Venga. Lo primero es colocar la amenaza, que son 2, ¿no? Sí, porque pero... es una por jugador. Yo tengo la emergencia. Tienes la emergencia. Que es una interrupción. Uh-huh. Cuando el villano ejecute el plan, reduce en 1 la cantidad de amenaza que se coloque sobre el plan. Pues ya no la juego yo, pues la iba a jugar también. Espérate a otra. Sí, porque así puedo gastar, ¿sabes? Así la gasto para poner, para hacer cosas. Claro. Vale. Ahora, el villano y los esbirros, en este caso ya no hay porque Juanca ha dado al fundidor lo que no está escrito. Uh-huh. Así que me va a atacar a mí y también te va a atacar a ti. Yo sí. No me voy a defender, ¿vale? Espera, recuerda que él ataca con 2. Ah, es verdad que ataca con 2. Entonces cierto. Quédate tú 2. Vale. Y yo me quedo con otras 2. Yo no me voy a defender, ¿vale? Lo que sea, pues me lo como con patatas, que... Pues una, mira qué bien. Bien. No, pues no está mal, yo sufro solo una. Yo por ahora tampoco, ahora uh-huh. Vamos bien de vida, así que vamos a aceptar lo que nos venga. Dos. Y tengo que decir. Pero tienes que resolver la estrella. ¿Ah, sí? Creo que sí. Espera un segundo, lo vamos a comprobar. Sí, evidentemente hay que resolver la... Sí, perdón, es que no me había salido. La de la estrella. Entonces son 2 de ataque y el aumento... ¿Qué dice? ...del estallido sónico. Si dice, esta activación te inflige daño, agota a tu héroe. Así que como te hacía 2, pues sí. Sí. ¿Le tengo que agotar? Pues sí, estallido sónico de clavo. Lo había hecho para que no lo agotara. Ya, pero...
Vale, pero yo tengo represalia. Después de que me ataque, le hacemos uno de daño. Ahí está, muy bien, Pantera Negra, 21. Y ahora encuentros, ¿no? Primer encuentro para mí, el siguiente para ti. Bueno, vamos a ver qué nos pasa. Mover ficha. Cuando se muestre esta carta, el villano ejecuta el plan. Metería 2. Pues ahora sí que la voy a jugar. Vale, juego emergencia, que es una interrupción. Dice, cuando el villano ejecute el plan, reduce en 1 la cantidad de amenaza. Así que solo le metemos 1. Nos está acelerando este hombre. Y la mía es un tiburón tigre. Pues sí, la verdad, porque tiene 3 de ataque. Y 6 de vida, ¿eh? Y dice que después de que tiburón tigre ataque, dale una carta de estado duro. Después de que ataque. Vale, y ya está, ¿no? Te toca, tú eres la jugadora inicial ahora. Ahora soy jugadora inicial y tengo agotado a Pantera Negra. Esto es así. Bueno, bueno. Si tienes cosas para quitar ahí amenaza, quitar la red de defensa esa. Pues no. Porque yo no tengo. Yo tampoco. Debía poder pegar. No tampoco, y encima estoy agotada, ¿sabes? De hecho, lo único que hago. No le puedo pegar ni al tiburón siquiera. A esto hemos llegado. No podemos pegar ni a un tiburón. No le puedes pegar. No. No, no puedo hacer mucho. Con las cartas que tengo, no. No puedo hacer nada. Es que no tengo nada. No juegas nada, ya. Es que no tengo nada. Qué mal, ¿no? Es que voy a gastar muchas cartas para sacar el equipo médico que es para curarle a él. No, para mí, pero no, para que me cures. Claro, pero voy a gastar cartas para jugar otras cosas, ¿sabes? No me conviene. Y aquel tiene 6 de vida. Jope, si no le matamos, ¿qué pasa? Respuesta, después de que el tiburón tigre ataque, dale una carta de estado duro. Encima se nos va a complicar. Venga, vale. Voy yo, ¿no? Sí. Pues voy a agotar a Julka. A Julka, voy a intervenir para quitar una de aquí. Y ahora voy a agotar mi helitransporte de Seal para que me cueste 1 menos la carta que voy a jugar. Así que juego mi evento de gancho, ¿vale? Gastando fuerza, que me da 2. Así que hago 5 de daño a este. Coge bien, ¿no? 5 de daño y ahora utilizo la unidad táctica que la agoto y gasto y le hago 2 a este y lo matamos. ¡Oh! ¡Qué contenta estoy con Julka! Y soy fan. Ahora, esta no la puedo hacer nada, voy a cambiar a la forma de Jennifer Walters. Vale. Y ya está, porque tú no has hecho nada, ¿no? Vale, pues ahora hay que descartar cartas si queremos descartarla y robamos. Ahora yo robo 5. Voy a descartar 4 y 5. ¡Madre mía! ¡Madre! 2. Ya, esto empieza a mejorar. Esto empieza a tener mejor pinta. Tampoco es que vayamos sobrados, pero madrecita Jennifer, ¿no? Vale, voy a preparar las cartas. ¿Estamos? Sí, sí. Le toca al villano. Primero, amenaza, que meteríamos 2. Pero Jennifer Walters tiene interrupción. Cuando vaya a colocarse amenaza sobre un plan, evita una de esa amenaza una vez por ronda. Así porque que metemos. Está agotada, ¿no la has levantado ahora? Ah, es verdad que no la has levantado. Levanta tus cartas. Perdón. Claro, tienes que prepararlas. Perdón. Y ahora me ataca. Y ahora te me ataca con 2. Con 2. Y a mí y es. Y ahora, amenaza. La cosa es: ¿me voy a defender? La respuesta es sí. Vale, pues defiéndete. Tengo 2 y 2, 4 porque me ha salido 2 veces la misma carta. Menos mal que te has defendido. 2 y 2, 4, que me defiendo. Que tengo 2, así que me entran 2. Pero a él le entra una de mi represalia. No solo le entra una de mi represalia, sino que le hago un contragolpe, que es una respuesta a un ataque, y le inflijo tanto daño a mi enemigo como mi puntuación de ataque si me he defendido. Tiene que ser que me defienda, por eso me he defendido.
Entonces le haría una del mío más dos de mi ataque. Le hacemos 3. 2 y 3. Ya tiene 18, ¿eh? Bueno, venga. Así defendiéndome. Y como la agoto, voy a agotar mi indómito. Y después de que me defienda, puedo descartarla para volver a prepararlo, que no me pase otra vez lo mismo. Vale. Y ahora me toca a mí, que era amenaza, porque estoy en la forma civil, que son... también con la amenaza se sacan 2 también. No, ¿no? ¿Cómo? Con la amenaza no se sacan 2. No. La amenaza son 2 y ya está. No, pues más el aumento. Claro, pero que ahí sí. 2 más 1, 3. 3 y 2 de aquí, 5. Aquí, amigo. Ya está, a la mitad. Bueno, ahora vamos a... Encuentros. A ver si podemos quitar esa. Sí, de eso me encargo yo. Vale. Venga, encuentro. Señores del caos. Cuando se muestre esta carta, cada esbirro, señores del mal, no tenemos, ¿no? No, de momento no. Ataca al héroe con el que está enfrentado. No. Si no se efectúa ningún ataque de este modo, busca un esbirro, señor del mal, en el mazo de encuentros y en su pila de descartes y ponlo en juego enfrentado a ti. Y luego barajas el mazo. Vamos a buscar un señor del mal. Señor del mal. Aquí está. Voy a barajar. Pero tengo a Torbellino. Ah, mira, ataca a todos. Ataca a todos. No, pero eso es con lo de la estrella, ¿no? Sí, sí. Vale, es que la tiene ahí arriba también, qué asqueroso. Es que la tiene ahí. Como aumento tiene una, pero como ataque tiene otra. Cuando tu vino te ataque, resuelve... ¿Sabes? ¡Jope! ¡Jope con el mazo de clavo, eh! Sí, además con otros 6 de vida, ¿eh? Madre mía, resuelvo mi encuentro. A ver si puedo... ¡Madre mía, el hombre radiactivo! Élite. Es un señor del mal. Cuando ataca, además tiene respuesta obligada. Después de que el hombre radiactivo te ataque, descarta una carta de tu mano al azar. Uf. A ver, yo me puedo cargar. Al mío me lo puedo cargar. Ya va a ser lo que haga en este turno. No voy a poder hacer. Pero bueno, tampoco es que haga mucho daño este hombre. Así que. Bueno, me toca, ¿no? No, me toca a mí. Bueno, te tengo que pasar esto. Claro. Vale. Bueno, Jennifer, vamos a ver, ¿eh? 1, 5. Ahí tengo el transporte. Sí, me lo puedo cargar. Tengo el Eli Transporte, eso es muy interesante, ¿eh? Vale, pues vamos allá. Venga. Voy a jugar el proceso judicial, que es una acción de alter ego. Intervención, elige y descarta hasta 5 cartas de tu mano. Hasta 5, ¿vale? Vale. Quita una de amenaza de un plan por cada carta que hayas descartado de este modo. Así que descarto una y descarto 2. Entonces, nos quitamos esta de aquí, vale. Y con la otra lo quito de aquí. Y este ya fuera. Sí. Ese ya lo descartamos. Tenemos ahí una cosita menos. Muy bien. Vale, está aquí Jennifer, como es abogada, control de la justicia. Sí, la verdad que sí. Hemos hecho ahí cositas. Ha venido muy bien. Y ahora voy a gastar 2 recursos para llamar a mi primo. ¿Sabéis quién es el primo de Jennifer Walters? ¡Bruce Banner, el increíble Hulk! Ahí está. Entonces, ahora voy a agotar la unidad táctica, que me gasto la que le quedaba, así que ya la pierdo. Y hago 2 de daño aquí al hombre radiactivo este. Muy bien. 1 y 2. Y ahora Hulk ataca. Y le agoto. ¿Sabes todo lo que tiene que hacer? Sí. Hace 3, así que ya este hombre ya tiene 5. Y si tengo suerte, lo mismo, Hulk lo mata. Tengo que robar, ¿no? Puesta obligada, después de que Hulk ataque, descarta la primera carta de tu mazo. Si el recurso impreso de esa carta tiene, pues en función de lo que sea, hará unas cosas u otras. Tengo físico, que es el primero, inflige 2 de daño a un enemigo. Y, bueno, Hulk se hace una de daño por el ataque. Pero ha salido ahí muy bien, Hulk. Muy bien, Me está gustando más esta partida que la que juego fuera de cámara. Entonces me encuentro yo más... ¡Ey, espera! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con Jennifer? Claro, ¿qué hago con Jennifer? ¿La doy la vuelta? ¿O te recuperas? Bueno, tú no, estás no, bien no, de yo vida. Estoy bien. Y además, si hacen heridas, pues si me sale la carta esa de... Pues entonces... Metal... Puedes atacarle, ¿no?
Puedo atacarle. Pues luego te vas a recuperar, o sea que... Lo que pasa es que cojo pocas cartas. Entonces no le voy a atacar, porque me quedo así y luego, ¿sabes? Cojo 6 y al principio del siguiente turno, si quiero, le doy vuelta. Y además con esto paro amenaza. Vale. Entonces me quedo así y luego, si me doy la vuelta con 6 cartas, lo mismo le puedo hacer más daño. Venga, pues te toca. Haz cosas, tachala. Haz cosas. Voy a matar al torbellino porque nos hace daño a todos. Sí, 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 mataré. Entonces voy a hacer una jugada que yo creo que está bastante bien, ¿vale? Porque voy a jugar Wakanda Forever. Ya os avisé que esto lo iba a hacer varias veces. Entonces, Wakanda Forever lo que tiene es, se juega sobre las cartas de mejora de Pantera Negra, que son de tipo especial, no es una acción, pone especial. Entonces, lo que sí tiene es que si todas ellas tienen una cosa mejor si la juegas la última. Entonces, voy a hacer los puntos justos, pero voy a recuperar vida, ¿vale? Entonces voy a jugar Wakanda Forever, voy a pagar con el helitransporte. Espera, no pagues. Eso que te cuesta uno, o sea, sí. Con el helitransporte te sale gratis. Ah, vale, es que no lo habías hecho. No, claro, no he usado. Pues la próxima vez te toca. Ah, pero lo toca hacer, es que es mi turno, vale, pues nada, no, entonces vale, no. Vale, entonces vale. Pago. Con Wakanda Forever lo que tengo es... Bueno, pero tú me puedes solicitar la ayuda y agotamos la acción. Eso sí. Pues venga, claro. Te solicito. Claro. Te solicito la acción. Porque si tú consigues ponerte ese otro helitransporte, ¿sabes? Conseguimos que las cartas nos salgan mucho más baratas. O sea, jugar las cosas. Ya. Entonces, voy a usarlas en otro orden porque me conviene más. Así que voy a hacer con las garras de pantera, hago 2 a este enemigo. Luego con la armadura traslado 2 de daño de mi héroe. Como la estoy jugando la última, en vez de una, traslado 2 de daño a ese. Y me recupero 2. Y con el ataque de pantera negra, pues ya tengo justo los 6. Vale, pues ahora fuera. Que de la... en otro orden le hubiera hecho uno más de daño, pero ya me iba sobrando. Realmente, ¿sabes? Perfecto. Y no gasto cartas que no debo. ¿Vas a jugar más cosas? No. Vale, pues bueno, descartar cartas de la mano si queremos. Y robar hasta el tamaño de la mano. Vale. Pues ya tenemos las 6 cartas de la mano. Preparamos las cartas que tuviéramos agotadas. Y le toca aquí al amigo. Así que lo primero, amenaza. Venga. Que meteríamos 2, pero como tengo a Jennifer Walters, ¿vale? Con mi interrupción, mete solo una. Vale. Ahí estamos. Y ahora, yo soy el principal, conmigo es amenaza, o sea, hace avanzar el plan y a ti te ataca. Sí. Bueno, pues la amenaza es fácil, le vamos a dar la vuelta a ver cuántas mete. Tiene 2 más 2, 4. ¡Uf, qué dolor! 4 y 1, 5. Estamos a 2 de que avance, ¿eh? Ya. Es que tenía que cargarme, ¿eh? Si mi intención era quitar en el plan, pero... ¿Voy? Sí. No, no me voy a defender. Sí, me voy a defender. ¿Me defiendo o no me defiendo? Venga, me voy a defender, porque tengo 7, no sé yo cómo voy a ir. Bueno, me defiendo y dice que si la activación me inflige daño, agoto a mi héroe. Vamos a ver si me inflige daño. No me inflige daño, porque es una, mi defensa... Es, pero es como me defiendo, me da igual, me lo agoto. Así que no me hace nada. Vale. ¿Y encuentros? Me hubiera hecho agotarlo igual, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí, y encima ni me hubiera defendido. Encuentros. Vamos allá. Con la guardia baja, cuando se muestra esta carta, descarta una mejora o apoyo que controles. Tengo que descartar el helitransporte. Si no se descarta ninguna carta de este modo, esta carta gana oleada. No tengo claro si eso, o sea, si puedo elegir sacar otra carta para quedarme con el helitransporte. Sí, dice que si no se hace. Venga, oleada. ¡Qué cagada! ¿Sí? ¿Qué has sacado? Una sombra del pasado. Cuando se muestre esta carta, muestra tu esbirro archienemigo que está apartado y ponlo en juego enfrentado a ti. Aquí se viene Titania, que nos va a poner la cosa. Pero lo peor no es eso, es que todo su mazo de archienemigos se va al mazo de encuentro. Sí.
Muestra el plan secundario de tu archienemigo que está apartado y ponlo en juego. Que es este. A ver, mezcla el resto del conjunto de encuentros apartado de tu archienemigo con el mazo de encuentros y barájalo. Si tu esbirro archienemigo no entra en juego, pues acá ya va a ser la oleada. Pues la tiene jurada a Julka. Es una de crisis, o sea, no podemos quitar de ahí. Y hay que colocar 5, porque es 3 más 1 por jugador. Esto nos ha roto, ¿eh? Sí. Esto nos ha hecho polvo. Porque, hombre, yo matarla la puedo matar. Claro, porque tengo además a Hulk. Entonces, casi seguro que me la llevo por delante, pero... ¿El ataque es la vida restante? ¿Pero qué te pasa? Te he dicho, te fuera de cámara cuando empezaba. Y la tuya, digo, no, la mía es mejor que no salga en juego porque es como Julka, pero es malo. No me gusta tu carta. No, la puedo intentar matar, hombre. Tengo suerte la mano. No, es que no te puedo ayudar mucho, ¿eh? Cuando digo mucho. No, tú resuelve tu encuentro y ya vamos viendo. No vaya a ser. Yo tengo el trasfondo sónico. Es un accesorio. Es una arma que se vincula a Cloud. Uh-huh. Y dice que tiene más 1 asterisco de este. Que dice, respuesta obligada. Después de que Cloud ataque y cause daño a un personaje, aturde a ese personaje. Como acción de héroe, gasta un recurso mental, uno físico y uno de energía para descartar la carta. Ahora hemos hecho encuentros, me das la ficha. Y empezamos. Sí, eso mismo pienso yo. Porque puedo aportar muy poco a esto. Que puedes aportar muy poco, no puedes quitar amenaza de alguna manera. Si es que tengo agotado a Pantera Negra. Voy a aportar algo que va a ser quitarle esto. ¿Te vale. parece correcto? Me parece correcto. Pero voy a usar, para no perder mi carta, la sabiduría ancestral. ¿Me subvencionas? ¿Puedes subvencionarme? ¿Qué se te subvenciona? Ah, no, es el principio de mi turno. A lo mejor no, a ti te hace falta, ¿no? El elite. Yo había pensado, sí, la voy a usar. Vale, entonces me subvenciono yo sola. Bueno, o sea, lo que pasa es que no sé. Sí, no pasa nada. Antes o después la uso, sí. Si me sale bien. Pasa nada. Voy a usar. Voy a pagar con el poder de protección el uso de la sabiduría ancestral. Uh-huh. Ah, no puedo, pues tengo que estar en alter ego. Bueno, pues bueno, pero me da lo mismo, me cambio. Claro. Lo único que luego va a meter amenaza. Ya, pero algo tengo que hacer. Bueno, uso la sabiduría ancestral. No, pero es una acción de héroe. Si me cambio, no pues puedo no hacerla. Qué lucha. Bueno, puedo usarla después de hacer esto. Sí, vale, la uso después, me cambio después, vale. Vale, pues voy a poner un recurso de energía. Uh-huh. De mente y de... y de físico, vale. Para descartar esta carta. Como estoy en mi acción. Sabes que el otro recurso es comodín, que se puede usar por cualquier otro. Vale. Otro recurso que hay, el de que es como una estrella verde. Ya, pero es que me va a dar igual, claro. Porque lo tengo que usar igual, ¿sabes? Vale, y descartamos el arma. Y ahora me voy a cambiar a alter ego y voy a apagar la sabiduría ancestral, que tengo que usarla como alter ego, y me dice elige hasta 3 cartas distintas de tu pila de descartes, las añado a mi mazo y lo barajo. Entonces voy a meter esta otra vez, el contragolpe y el guacaza. Bien. Que me vienen bien, que me salgan en algún momento. Entonces vamos a aumentar las probabilidades de que me pueda salir, que a lo mejor no me salen, a lo mejor sí, pero ahí están. Me toca. Sí. Venga, pues atacamos con Hulk. Que se hace una de daño. Y le hacemos 3 a Titania. Y
y ahora saco una carta. A ver qué es lo que me sale. ¡Me sale de físico! Con lo cual le hago dos más a Tatiana. ¡Qué suerte tienes! ¡Te das cuenta! ¡Suerte! ¡Que Hulk sabe lo que se hace! 5, vale, bueno, vale. Es que las de agresividad son muchas de físico también. Claro, entonces es probable que te salgan. Vale, entonces cuidadín, porque esta ya a lo mejor. A ver, espera, porque podemos. Amenaza no puedo quitar, porque amenaza. Es que amenaza no puedo quitar. Pero golpes, creo que puedo dar unos cuantos. Pues venga. Entonces, a ver, vamos a ver. Me transformo en Hulka. ¿Vale? Al transformarme, hago 2 de daño a un enemigo. Voy quitándole. Tatiana, no, sí, se la le he dado a Tatiana. Ah, Tatiana, vale. Vale, ahora lo que no sé si va aquí o va afuera, ahora lo miramos. Vale, lo dejo ahí. Vale. Solo por transformarme. Sí. La he hecho 2. Y ahora, pues si queremos, damos un espectáculo de golpes aquí al clavo este. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver. Antes de atacar, tendría que tener esta. Que me cuesta 2, que es el superpoder. Vale, la fuerza sobrehumana. Uh-huh. Tengo que gastar 2. Tengo que gastar el transporte. 2. Ya. Uh-huh. Voy a gastar esta. Venga, ahí está. Voy a gastar estas 2. Vale, voy a pasar la explosión gamma ya. Bueno, gasto esas 2 y tengo la fuerza sobrehumana que me da más 2 al ataque de Hulka. Así que en este momento mi estadística es de 5. Uh-huh. Vale, pues agoto el Eli transporte de Sil. Para que la siguiente que vaya a jugar me cueste una menos. Ah, vale, claro. Que quiero jugar el gancho. Vale. Y voy a jugar el poder de la agresividad, que me dice que en el caso que fraude para una carta de agresividad, me da en lugar de 1, me da 2. Así que serían 2, más el que me apoye por el transporte, son 3. Así que ya la puedo ejecutar, así que le hago 5 de daño. Ya puedes ir quitándole 5. Vale, nos quedamos en 13. Sí. Y esta pues me la voy a tener que guardar, pero no la puedo usar. Y ahora le ataca a Hulka, que le hace 5 más. 5. Y ahora tengo respuesta obligada de mi fuerza sobrehumana. Dice, después de que Hulka ataque, descarta la fuerza sobrehumana, aturde al enemigo atacado. Así que además lo dejamos aturdido. Aturdido, si lo recordáis, es que cuando vaya a atacar, se descartará la carta. Sí, así que el primer ataque a ti te sale, ¿sabes? Mm-hmm. Bueno, lo que pasa es que no te va a atacar no porque me va a estás atacar. En un formato... Bueno, pero a ti pues, sí. Vale. Y yo ya. Así que ahora reponemos la mano, bueno, descartamos cartas o reponemos... Tendremos que mirar... Ah, eso, sí, vamos a mirar o a ver... del momento hasta que no barajemos el mazo lo dejamos. Bueno, vamos a mirarlo. Es que no sé yo si el esbirro... Cuando lo ganas, se va fuera del juego. De archienemigos, ¿no? Sí. Bueno, pues en un vistazo así rápido que hemos hecho, no hemos visto que ponga nada, así que la vamos a dejar en la pila de descarte de los encuentros, o sea que puede volver a salir. Si vosotros lo sabéis, por favor, comentadlo. Y en los comentarios... A la vez que os suscribís. Exactamente. Vale, recuperamos la mano, ¿no? Yo solo puedo coger 3 porque estoy en formato Hulka. 4, 5... Y 6, que yo estoy como tachala. ¿Bien? Bueno, bien. Está ahí. Sí. Vale. No va mal la cosa. Preparamos las cartas. Pero hasta tachala. Dice, no está mal la cosa. Dice. No está mal. Tenemos el plan aquí con 5, de manera. Siempre podría ser peor. Hombre, eso sí. Vale, pues el villano mete amenazas y que ya está. ¿Sí? Porque no hay forma de pararlo, eso. No, ya hay 12. No. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, no. Cuando lleguemos a 12, avanzamos, ¿no? Sí, de eso dicen las instrucciones. No lo pone en el plan, pero lo pone en las instrucciones. Reunión secreta, plan principal. Clau ha encontrado un comprador interesado en su armamento ilegal. De vosotros depende impedir la transacción, pero el lugar del encuentro está custodiado por los secuaces de Clau. Cuando se muestra esta carta, descarta cartas del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro. Pon en juego ese esbirro enfrentado al jugador inicial. ¿Qué soy yo? Ah, ahora eres tú. Un esbirro. Sí. Voy. Reunión secreta. Ahí le tienes. Guardia acorazado. Mientras esté, no puedo atacar al villano.
Y tiene dureza. Entra en juego con duro. Jo. Por lo menos solo tiene de ataque 1 y no avanza el plan. Sí, eso es lo bueno. Bajo, estás aquí. Y además tiene 3 de vida. Sí. Reunión secreta. Klaus ha reunido con la capucha carmesí. El amo del sonido y la misteriosa figura se escabullen entre las sombras cuando les hacéis frente y los esbirros de Klaus se interponen en vuestro camino para cubrir su fuga. Tiene una amenaza total de 10. Bueno, si llegamos a 16, pues perderemos la partida. Vale. Vale, ya habíamos hecho esto. Ahora viene la activación del enemigo, que a ti es amenaza. Y a mí me ataca, que no me voy a defender. Vale. En mi caso, tiene un aumento. Dale al villano una carta de aumento adicional para esta activación. Y tiene una, ¿no? Y con esta tengo una. Así que dame otra. Porque tengo un símbolo y dos. Dos. Y dos, cuatro. Bueno, esto va a ser rápido, lo he visto. Bueno, son cinco. ¿Por qué? Porque son dos y tres. Ah, vale. Cinco. Pues vaya jugada, ¿eh? Yo. Madrecita. ¿Qué me vas a contar? Bueno, a mí me ataca. Que me hace un nada. Total... Está aturdido. Ah, está aturdido, es verdad, es verdad. Es Se verdad, descartan verdad. Sus cartas porque ha atacado. Pero le quitamos el aturdido. Vale, vale. Encuentros. Pues uno para ti y otro para mí. Como me salga otro enemigo. La venganza de Klaus. Esto no suena bien. Cuando estoy en alter ego, descarta una carta de tu mano al azar. Trae. Pero. Es al azar, hombre, lo mismo es yo. Al azar. Espera, la voy a barajar para no saber. ¿Qué me vas a quitar? Quítamela. Espera, ponla mirando para aquí, no miro. Tú quítamela. Que no veo dónde está. Aquí. Aquí. Oh, que no veo. Quítamela. Quítame uno. Le hemos quitado. Chan, 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 chan. Ah, un vibranio. Ah, bueno, ah. Es que tenía dos de vibranio. Vale, ¿verdad? Vale. Es que tenía dos, entonces no me y hace tanto daño. A mí me salen los traficantes de armas. Son mercenarios. Oleada, después de que se muestre esta carta, muestra una carta de encuentro adicional. ¿Eh? Muy bien, jope. La Virgen. Klaus el Inmortal, plan secundario, porque si no tuviéramos planes, ¿sabes? Klaus ejerce tal dominio sobre el sonido que puede volver a adquirir forma sólida por pura fuerza voluntad. Klaus recibe más 10 de vida. ¿Qué? Cuando se derrote este plan, Klaus pierde esta vida adicional. ¿Y tiene cuántas? 3 por jugador. 3 por jugador, que son 6 de amenaza. Qué bien. O sea que ahora podemos avanzar el plan seguro. Porque entre esto, la crisis y esto. Claro, y este aumenta. Sí. Y son 10 más. O sea, hay que poner aquí 10 de vida cada vez que le peguemos, ¿no? Sí. Pues qué bien. Ya está. Sí. Pues ahora dame el jugador inicial. Ese. Toma, para ti. Bueno, estos hacen poco, atacan ahí con poco. Les puedo ignorar. Lo que pasa es que hay que hacerle 10 a Klaus. 10 a Klaus. Vale, con mi helitransporte las cosas me pueden salir un poquito más baratas. Pero es que claro, tenemos tanta amenaza por todas partes. Es que sí. Que está la cosa entre difícil e imposible. Está complicado. Pero confiamos. ¿Qué sigue? No sé qué hacer. Pegar al villano, tengo a Hulk, que le haría 3. Y 3 mías son 6. Es que no hemos avanzado todavía de villano, ¿sabes? Ya. Así que vamos. Klaus es mucho más difícil que Rhino. Que lo sepáis. Le puedo hacer. Hasta que no tengáis dominado Rhino, no paséis a Klaus. Voy a pegar y ya está. Voy a jugar esta, que es enfrentamiento de combate, y tengo que gastar 2 cartas, ¿vale? Para 2 recursos que me hacen falta. Vale. Así que ya la tengo ya aquí. Mi entrenamiento de combate que me da más 1 al ataque de Hulka. Muy bien. Así que ahora ataco con 4. Vale, pues venga, vamos primero con Hulk, que hace 3 de daño y tengo que sacar una carta, a ver qué pasa. ¡Oh! Me ha salido el del comodín. Que dice todo lo anterior. Entonces, inflijo 2 de daño a un enemigo. Vale, pues 3 y 2, 5. Vamos a ponerla aquí para saber. Dale.
Luego, inflige una de daño a cada personaje. Venga. Bueno, pues mira, una para que no miras lo que haces, Hulk. Quita el duro, ¿no? Porque es cuando fuera a recibir daño, ¿no? Sí. Pues ahora. Y una para Hulk, que era muy lo mismo. Y luego, ¿qué más tenemos? Descarta a Hulk. Jo, creo que la verdad es que sí, va muy estaba bien. Viniendo muy bien. Vale, pues ahora, si ataco con Hulk, hago 3 más 1, 4. Estamos aquí. Y ahora gasto el helitransporte de Seal para que me cueste uno menos, así que juego el evento sucesión de puñetazos. Respuesta después de que realices un ataque básico, usando tu ataque, prepara a Hulk. Así que la pongo para arriba y la agoto y vuelvo a hacer 3 de daño. 4. 4 de daño. Vale, pues es 1 aquí para los 10. Y 3 para... que ya podemos quitar de aquí. Muy bien, ¿no? Bueno. No lo veo yo esto muy bien, ¿eh? Me toca... Espera, y voy a cambiar a la forma de Jennifer. Bueno, es que si cambio la forma de Jennifer... Yo voy a cambiar ahora al otro. Porque si no... Pero es que si no metemos mucha amenaza... No, pero yo voy a cambiar a Pantera. Ya, pero si yo cambio a Jennifer metemos amenaza. Lo que pasa es que puedo neutralizar alguna. Venga, vale, voy a cambiar. Venga. Ya está. ¿Todavía tienes toda esa vida? Yo ya sí, no, si por vida no será. Si por vida voy sobrado, pero... Te pega un poco a ti, ¿eh? Vale, voy a sacar la Ciudad Dorada. Pago con mi Vibranium. Que es un apoyo. Y cuando estoy en Alter Ego, que ahora mismo lo estoy, puedo agotarla para robar 2 cartas. Vamos a robar 2 cartas. La charla está sufriendo, ¿eh? Tiene solo 6. Venga. Vamos a usar Wakanda por siempre. Y vamos a pagar con la mansión de los Vengadores, que vale una pasta. Y lo que vamos a hacer es hacer... No vamos a usar más de lo necesario, así que le hacemos 2 con las garras. Más 2 con el traje de Vibranium, así que serían 4, y además esos 2 del traje me los recupero. Y así voy recuperando vida. Y vamos a hacer una intervención y quitamos 2 del plan. Mejor que dar 2 golpes. Sí. ¿Te parece? Pues tiene que ser este. Vale, pero vamos quitando. Sí. Venga. ¿Las puedo usar para atacar o para eso? Pues no, sí, mejor vamos quitando plan. A ver si quitamos el plan ese. Hubiera podido ahí. Bueno, es que este mete más amenaza, ¿sabes? Porque le digamos que las 10 de vida ya está amortizado. Ya. Pero es que nos va a meter más. Entonces también habría que intentar. Bueno, vamos a ver. Venga. Recuperamos, rellenamos la mano. 4, 3, 5 y 6. Vale. Bueno, oye, pues lo mismo podemos hacer cosas. Vale, preparamos las cartas. Venga. Y ahora toca que ataque. Al villano. Sí. Bueno, que... primero avanzar el plan, perdona. Eso, cierto. Que mete 2 de amenaza, ¿no? Sí. Más yo no esto puedo es una, son 3. Sí. Como yo estoy como Jennifer Walters, anulo una. Así que mete solo 2. Solo 2. Bueno, espérate, solo 2 más este esbirro, 3. Cierto, que tenemos ahí uno todavía. Vale, y yo ya, a ti te ataca, te vas a defender, ¿eh? 1 y 2. Me defiendo. Pues dale. Me defiendo, que me hace una. Una. Me hace una. Pero me defiendo. ¿Qué pasa si me defiendo? Que tengo contraataque, contragolpe. Por eso me he defendido. Entonces,
Tengo mi represalia, que inflige uno de daño cuando me atacan, más el contraataque, que es mi valor de ataque. Así que son 3. Vale. Es que teniendo la carta, la verdad es que prefiero defenderme. Por eso, por que se haga daño. Ya estamos en 12. Estamos en la mitad de su vida. Nos ha costado medio mazo. Estamos a la mitad. Sí, no, yo estoy ahí. Vale, encuentros, ¿no? Sí. Uno para mí, otro para ti. Vamos. Pero sí, bueno, porque tú habías hecho avanzar el plan, ¿o qué? Claro. Vale. Así que lo has metido todo lo que había. No, eso es cuando hemos avanzado el plan. Pero luego, ¿tú has sacado y has sumado? Ah, no. ¿Ves? No. Nos habíamos saltado ahí. Exacto. Bueno, quédate la mía. 2 y 2, 4. Pues ya te vale, porque esas 2 tenían que haber sido mías. Y una, 5. ¿Y yo las hubiera parado? Que te hubiera salido que, una. Que le quedan 4, céntrate. Deja de... Perdona, ¿quién ha hecho? ¿Quién ha quitado 2 fichas del plan? Vale, y ya está, ¿no? Ahora sí también encuentro. Uno para mí y uno para ti. Venga. Cuerpo de sonido sólido. Es un accesorio. Vincula esta carta a Clau. Clau gana represalia 1. Después de que se ataque a este personaje, se inflige 1 de daño al personaje atacante. Eso es lo que tengo yo. Acción de héroe. Gasta, descarta esto para descartar esta ¿Otra carta. ¿Otra vez? Sí, es que eso nos da igual, porque tal como tenemos de amenaza... A ver. ¿Te dará a ti igual? ¿De que te haga una represalia? Si me importa. No, porque no le vamos a atacar, hay que quitar la amenaza. Anda, mira qué apropiado. Te ha salido tu ocupación. No, no es apropiado. No es apropiado, porque la tengo agotada. Así que no es... No. No es apropiado. Porque tengo que ponerme en Tachala. Pero me dice que tengo que agotar a Tachala para retirarlo del juego, pero no puedo agotarlo porque ya está agotado. Ya sabéis que en estos juegos, si no puedes hacerla, pasas a otra porque eso no se puede. No vale como, ah, pues ya está agotado, pues ya está. No, eso no vale. Tengo que descartar una mejora. ¿Te das cuenta de esto, no? Una me cura y la otra hace mucho daño. Una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla para toda la semana. Ya está. Pero la descarto porque no la puedo retirar del juego, así que se queda ahí. Pues ya está, ¿no? Sí, pásame la fecha. Vale, ahora que puedo hacer. Pues de momento, ya que me han obligado a estar en Alter Ego, pues voy a agotar y me cojo 2 cartas. ¿Puedes quitar al menos una de amenaza del plan de gordo? Dame un minuto. Vale. Y te quito 2. Vale, bien. Voy a pagar... ...2 recursos... Uh-huh. Para ponerme una mejora que es las dagas de energía, que es una mejora de pantera negra de estas especiales, que elijo a un jugador, le inflijo un daño al villano, al enemigo que está enfrentado a ese jugador. Uh-huh. 2 si estamos en el último paso de la secuencia. Ah, pues aquí no puedo quitar, pensé yo que podía quitar, pero no es en esta carta. Pues no voy a poder quitar, ¿eh? Bueno, voy a dar la vuelta y voy a pagar un Wakanda por siempre. ¡Wakanda por siempre! Espera. Pago con la viuda negra, además. Esto es lo que hay cuando no tienes cartas. Así que el Wakanda por siempre necesita solo un daño este, ¿no? Sí, con un daño que le hagas lo matas. Entonces... Voy a elegir a un jugador, tú. Uh-huh. Infligimos un daño al villano y a cada enemigo que esté enfrentado al jugador. Vale, pues este fuera entonces. Y al villano uh-huh. le hacemos 4 más de daño, así que le hacemos 5. 5. En total. Está en 12. Y tiene represalia. Recordemos esto.
Así que me hace una de daño. Vale. Pero yo le echo 5. ¿Eh? Vale. ¿Y vas a quitar la amenaza al final o no? No, no, pues no podía. Vale. Pensé yo que sí, pero... No vas a quitar la amenaza. No. ¿La podías quitar tú alguna vez? Estoy en ello. Es que no es fácil. No, no lo sé, lo sé, créeme. Me toca, ¿no? Sí. Vale, pues voy a jugar un apoyo, que es la división de derechos... de derechos superhumanos. Voy a agotar el transporte de Sil, ¿vale? Para que no gaste nada. Ya puedo jugar gratis. Y ahora voy a hacer su acción de alter ego, que es agota la división de derecho superhumano y gasta un recurso de mente y quita 2 de amenaza de un plan. Así que voy a gastar el A por ellos. ¡Qué bien! Y quito 2 de aquí. Queda 1. Queda 1. Entonces, vamos a ver. Lo suyo es sacar hasta... no tengo que gastarlos todos. A ver, si quiero sacar a esta buena mujer, tengo que sacar todos. Gastar todo. Gasto todo. Gasto todo, la saco y quito una. ¿Y ya podemos quitar de ahí? Yo creo que voy a hacer eso, sí. ¿Sí? ¡Llega Tigra! Vale, voy a gastar las 3. Porque tengo que gastar 3. Y llega Tigra. Y Tigra se agota para hacer una intervención. Va a sufrir una de daño. Pero quitamos este plan de aquí. Muy bien. Que esto irá aquí entonces, supongo. Pues no estoy segura. Mira. Y ahora me voy a transformar en Hulka, por lo cual hago 2 de daño a un enemigo, lo bajo a 5 y me agoto para hacer intervención y quito una de aquí. Vale. Y ya no puedo hacer nada más. No tengo ni cartas, nada. Pues ya está, ¿no? Sí. Reponemos. Okay. 1, 2, 3 y 4. 3 y 4. Esto tiene mejor pinta. Y preparamos las cartas. Prepárate las cartas. Preparo las cartas. Perfecto. Y ahora... Perfecto, perfecto. Me va a pegar. ¿Qué es lo que hace? Primero, esto? No, primero la amenaza. Que perdón. Son 3. Que lo mismo... 3, 10, 11, 14. Todavía no. Pues le quedan 2, te quiero decir. O sea, que tampoco... Ahora nos quedan encuentros, no te preocupes. Por eso. Está una cosa muy tensa. Y además, mira. Ah, mira, qué bien. O sea, que con mucho... ¿Has contado esta, además? Sí, ¿no? Sí, 3. O sea, que como mucho una ronda. Cojo estas 2. Porque te va a atacar. Claro. Vale, entonces ahora hay que poner... Eso es. Esto aquí de más 1, ¿vale? Ya para la siguiente. Va a tenerlo ahí súper guay. O sea, como mucho un turno. Yo creo que por lo menos deberíamos derrotar al Clau 1, que es que no hemos hecho nada, ¿eh? Oye, hemos quitado un montón de planes, hemos matado mucha pero, gente... Sí, pero... Bueno, le quedan 5, lo puedo matar. A ver, intenté. ¿No puedes quitar amenaza? Puedo pegarle y quitar amenaza. Tengo cartas para todo. Claro, voy a intentar, hay que bajar ahí la amenaza todo lo que se pueda. Venga, 0 y una estrella que dice pone en juego al traficante de armas enfrentado a ti. O sea que este me loque. Así que no... Te hace 2. Me hace... No, te hace 0 no, porque no está ahí, no te hace nada. Toma este para el descarte. Vale, y ahora me ataca a mí, que obviamente opto por no defenderme. Tengo 13 de vida, defenderme está para aquí. Sí, yo no lo había dicho, pero lo he sacado directamente por eso, porque no iba a defenderme. Se acaba 2, ¿no? Venga, pues la primera me hace 1 y la siguiente otro, que son 2. Si es que va sobrado, si sí, es que es lo peor. No, es que es lo peor vida, es que va sobrado. De vida Hulka todavía no es como, bueno, pues vale. Pues... Yo voy ahí tiritando y él sobra. Vale. Ahora, encuentros. Encuentros, primero para ti. Yo cojo 1. Y otro traficante de armas. Por si no tenía suficientes traficantes. Joder, bien. Tengo 2 traficantes. ¿Y a mí qué me pasa? Espera, después de que se muestre esta carta, porque el otro es que me la ha dicho que me lo pusiera, pero no había salido, ¿no? Porque tienen lo mismo, tienen oleada. Una de encuentro adicional. Ah, porque no era encuentro el otro. No. Este. Un plan secundario. Los señores del mal, que suma una de...
Los señores del mal han escogido este momento para atacar a los héroes. Pues un mal momento. Cuando se muestre esta carta, descarta cartas del mazo de encuentro hasta que se descarte un esbirro, señores del mal. Pones esbirro frente al jugador inicial. Adivinar quién es jugador inicial. Dame más gente, que tengo poca gente aquí. Mira, este. El tiburón tigre, que me faltaba. Aquí hay que meter 3 por jugador, perdón. No pasa nada, hombre. Será por amenaza. Toma 3 por jugador. A ver, que me, ¿esta carta que hacía? Esa es represalia. Sí, pero ¿qué es? Que cada vez que le ataques te da 1. 1 de daño. Entonces yo no me tengo que llevar ese daño. Porque era cuando cambiaba de forma le hago daño. ¿Sabes? No es que haya atacado, es que al cambiar de forma hago daño. No, tiene que ser un ataque. Vale, pues lo que me estás contando, transformador sónico. ¿También? Sí. Vincula esta carta a Clau. Respuesta obligada después de que Clau ataque y cause daño a un personaje, aturde a ese personaje. Ah, pues mira. Esa es la que quité antes, ¿te acuerdas? Que gasté una de cada para quitársela. Sí. Como veis, este escenario es súper fácil. A lo mejor no eran los mejores personajes los que hemos cogido, yo qué sé. Bueno, venga, sí, a puede ver, ser. Dame esto que voy. Dame esto que voy. Dame esto que voy. A ver. Vale, tiene la forma de Hulka. Y el helitransporte casi que te lo dejo a ti, ¿vale? Para que lo uses por si quieres bajarte algo. Depende de si te hace falta o no. Claro, lo que pasa es que si hago esto, ataco. Pues mira, lo mato. ¿Sí? 3 y 2. Sí. Mira, sí, lo puedo matar. Mira. Lo que pasa es que voy a quitar solo 3 de amenaza. Entonces. Creo que te venga mejor. Es una ronda más, ¿sabes? Porque es 1, 2 y 3. ¿Sabes? He quitado 3. Y esta depende en qué cara esté. ¿En la de morirme o en la de que me dan plan? En la de morirte, porque te vas a morir. Hombre, porque me quedan 7 de vida y estos solo me hacen 5. Vale. Me hacen 5 más lo que me haga el villano. Si le ataco, me hace represalia. De oca a oca y tiro porque me toca. Ah, que tengo esta, hago 4 si le ataco, pero es que claro. Es porque que antes ataco... tenía una para curarme, ¿te acuerdas? Pero hace ya, tanto no. De aquello, ya no me acuerdo. No, no, a ver, yo puedo quitar 3 de amenaza. Venga. 4 si utilizo a Hulka. Lo puedo derrotar a la primera, pero. Lo que quieras, a ver, la cosa no está bien en ningún sentido. Yo me gustaría. O tú, o yo, o alguien que derrote a ese. Pero es que también te puedo curar a ti. Tengo primeros auxilios. Tienes de todo. Claro, es que tengo 3 cartas, pero dale, depende. A ver, yo puedo quitar amenaza, puedo hacer daño. Hay que intentar quitar amenaza como sea. Yo puedo hacer las dos cosas. Porque tengo para bajar una mejora que me permite quitar amenaza. Vale. De un plan. Una o dos, tampoco mucho. Depende de en qué lado la coloque. Y tengo un Wakanda que puedo jugar. ¿Sabes? Vale. Entonces puedo bajar esa y puedo jugar un Wakanda. Vale. Y ver qué pasa. Pero luego tenemos que ver si queremos más de hacer daño o más de quitar amenaza para colocarle las mejoras. Hombre, para intentar quitar la mayor cantidad de amenaza posible, que entonces yo puedo llegar a quitar 4. De hecho... Una, dos, cuatro. Puedo quitar a uno de estos y coloco esta la última también. Entonces ya pondríamos una menos de amenaza, que también ayuda, ¿no? Bueno, si estos van a estar vivos, tienes que estar en la forma de superhéroe para que te metan. Y que no metan amenaza. Pero, claro, pero que si a uno de ellos me lo puedo llevar por delante, depende de cómo coloque esto, ¿sabes? Venga, pues voy a jugar los primeros auxilios, que es un evento, me cuesta 1, así que gasto un recurso. Acción, cura 2 de daño a cualquier personaje. Venga, Black Panther, cúrate 2 de daño. Estoy muy contento con Hulka. Cúrate 2 de daño. Vale. Ahora, ahí Tigra ya no hay cambio de forma, se ¿no? agota y va a quitar 1 de amenaza. No sé si quitar de aquí. Y se hace 1 de daño a la pobre. Espérate, porque a lo mejor. Espera. A lo mejor es mejor que ataque a alguno de esos que tienen 2 de vida. ¿Vale? Vale. Entonces ataco a un este, traficante. ¿No? Vale. Son iguales, ¿no? Sí, son iguales. Como tienen 2, lo mato.
y como lo he matado, tiene una respuesta que después de que Tigra ataque y derrote a un esbirro, se cura una de daño. Perfecto. Vale, ahora Julka se agota y quitamos una porque hacemos intervención. Vale, y ahora cambio a la forma de Jennifer Walters y entonces hago la acción de alter ego de la división de derecho superhumano. Esta no será de... Ah, pues gasto las dos. Porque ¿sí? como está... Sí, sí, gasto las dos. Hago otra división de superhumano y gasta un recurso de mente y quita dos de amenaza de un plan. ¿Puedo gastar dos? No. No, no. Es un recurso. Un recurso. Sí. Bueno, pues gasto uno de mente y quito otras dos. Y la agotas, ¿no? Sí, está que agotarla. Vale. Y ya está, ya no puedo hacer más. ¿Te has quedado como alter ego? Lo único es que no me permite quitar una de amenaza a las que vayan a meter. Ya. Yo no me pongo en alter ego para no meter. Y tú vas, encima que a mí me da dos cartas. Tienes el transporte de Sil, por si lo quieres solicitar. Hombre, sí, ¿no? Porque te cuesta lo menos. Claro, vale. A mí ya me pero da igual. Venga, usémoslo. Porque vamos a poner el ingenio táctico, que es una mejora. Y solo pago uno, que es una de las mejoras de Pantera Negra, que me permite quitar del plan. Y ahora vamos a pagar con Luke Cage. Lo sentimos, es muy caro Luke Cage. Lo vamos a usar para pagar un Wakanda por siempre. ¿Qué vamos a ver qué nos conviene hacer? Quitar amenaza, pegar, quitar amenaza del plan, podemos quitar una y le pegaríamos porque no le hemos pegado esta vez. No, no le hemos pegado. Lo que pasa es que si le pegas te va a ceder todas estas cosas, que no sé qué tiene ahí. Tiene muchas cosas. No, pero esto es cuando el ataque, que eso me toca luego. Y esa sí, esa me hace una represalia, pero puedo asumirla. Entonces... Pero si le pego mucho, ¿cuánto necesita? ¿Cinco? Cinco. Ah, pues sí, podemos hacerle cinco. Si la pongo hasta la última, a ver. Un daño en el campo. O si pongo hasta la última. Si pongo hasta la última, me quito un traficante. Con esto quitamos una de amenaza. Dos. 3, 4, 5. Vale, por lo menos lo mataríamos. Que ya quieras que no. Porque luego no me puedo cambiar. Porque si no, sí que aumentamos eso. Que me vendrían muy bien las cartas. Venga, vamos a hacerlo y ya está. Vamos a hacerle 2. Vamos a quitar 1 de amenaza del plan. ¿Vale? Y le hacemos 2 y una 3 al villano y 2 a un enemigo que esté enfrentado a un jugador que voy a ser yo. Y le haces 3 al villano, ¿no? Sí. Y quitamos el traficante. Está con 2 de vida. Y ahora con Pantera Negra atacamos. Y le hacemos 2, ¿no? Sí. Ya está. Conseguimos pasar la primera etapa. Toma, quita a Clau por ahí. Anda. Clau 2 tiene 2 para avanzar el plan. Una de ataque. Y seguimos teniendo que coger 2 cartas, ¿vale? Vale. Cuando se muestre esta carta, buscamos a Clau, el inmortal. Claro. Ya la tenemos ahí. Ah. En el mazo de encuentros y en su pila de descartes. Y muéstrala. Está ahí. Y barajaríamos el mazo de encuentros, como ya la tenemos, pues supongo que no hay que... Pero a lo mejor hay que sacar otra copia. O es única. Te lo puedo mirar. Vale, pues como solo hay una copia de la carta, pues bueno, bien, esto al menos ya lo tenemos amortizado de ¿cuánto antes. ¿Cuánto tiene de vida ahora? 36. Vale, está hecho. Esto es moral. Y yo ya. Y tú ya. Sí. Venga, pues ahora hay que recuperar las cartas, ¿no? Hay que comprobar. La mano. Una... Una, dos, tres. ¿Qué pasa si se te acaba el mazo? ¿Tiene alguna penalización? Sí. Alguna tenía, ¿verdad? Sí. Teníamos que sacar una de encuentro. Bueno, tú tenías que sacar. O yo. Sí, 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 tengo que sacar una de encuentro. Y he cogido 3, ¿no? Tengo que coger 2 más. Y
Preparamos otra vez las cartas. Vale, cojo dos más. Y me llevo un encuentro, ¿no? Así de guay. Sí. Mira, pues me sale el fundidor. Del principio de la partida. Mira, le echabas de menos. Pues no mucho, la verdad. Pues no lo entiendo. Vale. Prepara tus cartas. Preparo mis cartas. Demasiado en plan veo por aquí. Bueno, pues venga, conmigo. Amenaza. Amenaza. Mete 2. 3. 4. No, pues ese te ataca. Y 5. De verdad. Más lo que salga aquí. Hay 10. ¿Te das cuenta que te has cambiado a Jennifer Walter porque te ha dado la gana? Porque vida tienes para aguantar ataques. Que no, es que tengo que cambiar, que si no, no puedo robar cartas, me quedo sin cosas que ya hacer. Ya, y yo también puedo robar cartas. Bueno, vamos a ver lo que sale. Sale una. Y una estrellita. Y la estrella dice que dale al villano una carta de aumento adicional para esta activación. ¿Cuántas? 3 en total. Vale. 3, 4, 5, 6... Nos hemos saltado un paso. El de meter el, la... Claro, tenemos que meter... Son una... Son claro. 2, 3, 4. Hay que meter 4. Hay que meter 2 por los jugadores. Una por esta, 3. Ah, son 5. 4 y 5. 4 y 5. O sea, hay 15. Hay 15. Y ahora ya habría que robar... Sí, solo con este ya. Me vale. Y hay que meter 3. Más esta. Pero como estoy en el modo Jennifer Walters, anulo una. Metemos solo 3. Y hemos palmado, se veía venir ya que estaba la cosa complicada. Estaba la cosa mal, pero yo no me he cambiado porque si no, podía haber robado más cartas. Pero, a ver, yo me he cambiado para quitar amenaza. No le hagáis caso. Hombre, claro. Darme la razón en los comentarios. Si no me cambio... No. Hombre, pero si había 14, habrían entrado 1, 2, 3. Más las 2, era la única opción. No valen excusas. Era la única opción. No olvidéis ahora suscribiros al canal. Y no os perdáis todos los vídeos de Marvel.